Cocina con el gran Hugo Soca. ¿Cómo anda, Paz? ¿Todo bien? Bienvenido, Hugo Soca. Buen día, queridos televidentes de Canal 4. ¿Cómo andan? ¿Bien? Brilló en el lanzamiento de programación, brilló con un look espectacular, elegancia, tanto, pero además siendo una de las figuras también destacadas que se presentaron con, bueno, no solo su aporte a qué mundo igual, fundamentalmente con De la Tierra del Plato, programón, que viene cosechando muy buenos resultados y muy buenos comentarios cada sábado. Exactamente, por suerte muy contentos con De la Tierra del Plato. Este sábado mirate, mirate cómo estás ahí. Ahí está, con Nela y Lourdes. Con Nela y Lourdes, mirá. Ahí estamos los tres. Bendito tú eres. Ahí bendito va. Tú eres. Entre dos bellezas. Entre dos bellezas, y vos estabas de ahí buen, muy elegante. Uruguay. Exactamente, como decía, este sábado vamos a trabajar con mujeres rurales que trabajan la tierra, que cosechan hierbas aromáticas, productoras de Calmañá, 11 mujeres rurales, espectacular. Pero vamos a la receta de hoy, mejor. Sí, porque Miguel estaba ansioso porque está, ve cosas raras. Ahí va, vamos a hacer un rico budín o pan, como lo quieran llamar, para acompañar la cena, el almuerzo, o simplemente para hacer sándwiches. Queda muy rico. Vos lo que vas a hacer, Fede, va a ser ir batiendo esta crema. 150 de leonesa, de salame y de jamón. Que esta crema la vas a batir, acá te dejé el batidor, para luego decorar. Por otro lado, es muy fácil, la receta va a estar un rato en la página de Buen Día Uruguay. Tengo, por un lado, una cebolla rehogada, a la cual le voy a agregar un choclo fresco. Estamos en época de choclos, hay que usarlos, utilizarlos, y 150 gramos de jamón picado. Es muy fácil, solo rehogamos la cebolla. Si no deseas rehogarla, ¿Está barato el choclo? Está unos 20 pesos. Bien. Sí, en la feria de 20 pesos lo compré. ¿Cómo me gusta el choclo de la parrilla? Es muy rico. Muy bien. Mezclamos la cebolla con el choclo y el jamón. Simplemente vamos a mezclar, no vamos a rehogar el choclo y el jamón. Lo pueden hacer. Esta es una forma de hacerlo. O sea, hay choclo, jamón y cebolla. Y cebolla. ¿La cebolla cómo la...? Cebolla la picamos y la rehogamos con primero, un poquito de aceite. Aceite, nada más. Y nada más, un poquito de sal y pimienta. Por otro lado, acá voy a colocar 150 gramos de manteca pomada. Manteca pomada, recuerden, la dejamos un ratito a temperatura ambiente y ya nos queda pomada. Por otro lado, le voy a incorporar esta mezcla de 150 gramos de jamón, una cebolla rehogada y un choclo. Mezclamos bien. Los granos de choclo saltan para todos lados. La quemadora también, muy no te bien. Preocupes. La quemadora también. Ah, bueno. Lo estoy acalambrando. Y ven esto, lo voy mezclando así. Lleva 150 gramos de manteca, como les dije. Si no desean agregar los 150 gramos de manteca, pueden poner mitad manteca y mitad aceite también. Esa es otra opción que pueden utilizar. Aceite de maíz. No les recomiendo de oliva en este caso porque daría muy fuerte. Luego le voy a agregar 3 huevos. Huevos a temperatura ambiente. Le voy a incorporar de a uno y lo vamos a ir mezclando bien. Es muy fácil de hacer, Fede. Sí, salvo esta parte. Esa parte igual no puede ir. Es para decorar al final. Para decorar. Exactamente. Si no le pueden poner queso blanco. Al final me dijiste, porque todavía me queda un rato, Sí, sí, no, te quedan unos 5 minutitos. 5 minutos y nada más, dijo. Un poco menos. Queso blanco le pueden poner también o directamente. Tengo miedo que se me corte. Muy bien. Como ven, estoy incorporando, no estoy batiendo, simplemente estoy integrando bien los ingredientes. Que es muy fácil. Recuerden que me pueden seguir en mi página de Facebook, Hugo Soca, en Instagram, en Twitter, y ahí va a haber recetas para preparar. Muy bien. Por otro lado, le voy a agregar 50 gramos de harina de maíz, de la clásica preparación para hacer la polenta. Le vamos a agregar 50 gramos también. Esto nos va a aportar una textura y un sabor crocante, particular. Va a ser crocante además también. Vos sabés que me gusta mucho la pizza que tiene en la base un poquito de harina de maíz. Tirar con harina de maíz es muy bueno. Y otra cosa, como ven, anímense a usar este tipo de moldes así, que son de tipo de losa, que son muy buenos para cocinar budines porque no dejan los budines más húmedos y no tan secos como los moldes cuando son de acero inoxidable o de metal o de aluminio. En este caso, el mantequeo lo pueden aceitar y les polvoreé harina de maíz. No siempre tiene que ser harina. Si hacen un budín de chocolate, le pueden espolvorear con cacao, por ejemplo, otros con almidón de maíz. En este caso, está con con harina de maíz, como bien lo dije. Batidero humana, Federico Paz, sigue. Y 100 centímetros cúbicos de leche también para este budín. Vamos a mezclar. Y ahora, por último, le voy a agregar, que tengo acá tamizado, 200 gramos de harina con 20 gramos de polvo para hornear. Recuerden siempre los secos, tamizarlos juntos. Y ya tengo el horno precalentado a 180 grados,
170 por unos 40 minutos. Lleva un buen ratito. Así que 11 y 20 lo estamos sacando del horno. ¿11 y 20? ¿Sí? No, claro. Ah, fue. No, terminamos a las 11, claro. Pero yo tengo una pronto. Ah, menos mal, ah. Chiquirín. Si no, se armaba un lío bárbaro con los compañeros. No. ¿Eh? Igual dejalo en el horno. Igual dejalo en el horno, yo te lo cuido. No. Me quedo acá hasta la 1 menos cuarto. Igual es necesario. Cuarto, claro. No pasa nada. Se quema, se quema todo, ¿no? Todo menos el budín se puede quemar. Exactamente. Escuchá, ¿hasta cuándo querés que...? Un poquito más, dale con un poquito más de energía. Bueno, pero si ¿qué no, yo sigo ahora, Fede. Yo le doy con ganas, pero... Muy pero... bien. En caso que no les guste el jamón, avísame, que, no Miguel. Que no les guste el choclo, pueden cambiar por la verdura que les guste. Inclusive le pueden poner cubitos de calabaza precocidos, le pueden agregar este zapallito rallado. Usen la base, pero le pueden cambiar las verduras. Perfectamente. Muy o sea, bien. Ahí hay un aparato electrónico, me estás haciendo a mí acalambrarme el brazo. Pero dicen que no hace ruido, no molesta. ¡No importa, que se la banque! A mí hay un caballero de ¿qué? Barba, uno rubiecito, que no sé si consiguió novia porque hace tiempo que no lo veo. ¿Estás hablando de Damián? Exactamente, de Damián. Damián, vení acá, por ¿quién favor. ¿Quién me dijo? La batidora hace ruido. Vení acá, Damián, con el 8, por favor. Vení acá. Damián, vení. Vení acá, Damián, al lado mío, vení. Pará, vení, pesá, batí esto. Agarrá, batí esto acá, vení, dale. Batí, que se corta, dale. Batí. La batidora interfiere... No, mirá cómo bate. Salí, eso es un desastre. Tenete esto. Damián, ¿la batidora interfiere? ¿La batidora interfiere? Sí, pero... Bueno. ¿Podemos usar los cocineros la batidora? ¿Podemos usar la batidora? ¿Sí? Sí. Está, escuchame una cosa. Dijo que no, que preguntó si conseguiste novia. No, bueno, mirá, acá tenemos un par de chicas en el estudio. Se fue justo una Sofi. No, están las dos Sofis. Mira, ahí tienes tres. Virginia, Sofi y Sofi. ¿Eh? Anda eligiendo. En sátiro se quedó más. ¿Eh? ¡Fa! ¿Cómo en sátiro es el tema? No. Bueno, escuchá. Anda a charlar con las chicas. Ahí. Elige. Después decís. O sea, yo te doy buenos consejos, Damián. Te doy muy buenos consejos. Damián, ¿bailaste lentas con este tema? No. Sacá a bailar una lenta, Sofi, en serio. Sacá a bailar una lenta, sacá a bailar. Sacá a bailar una lenta. Vení, chicas. No, chicas. ¿Bailarías con Damián? ¿Cómo no hay chance? No por él. ¿Por qué? Ah, él le das una chance, bien vos. ¿Vos le una lenta con Damián? No, no. ¿No? No. ¿Por qué? Comprometida. Está comprometida, marchamos. Virginia, no te vayas, Virginia. Mira cómo se va, huyó. Bueno, no hay chance de bailar al aire. No hay chance de bailar al aire, pero hay chance. La puerta quedó entornada. Después te doy unos consejos. Después te doy unos consejos. Bueno, Damián. Yo soy el consejero espiritual de Damián. No te... Sí, soy el consejero espiritual. Muy buena onda, Damián, siempre. Soy el guía. Bueno, muy bien, como ven, acá tengo el budín pronto para mandarlo al horno. Simplemente lo que hago es poner bien las preparaciones sobre los bordes para que después crezca parejo. Siempre acuerden de moverlo, nivelarlo y dejarlo parejito. Ahora lleva horno, 40 minutos a 170, 180 grados. Y yo sigo con la crema. Qué linda, no, yo ya estoy. Qué linda la época que teníamos la edad de Damián, ¿eh? Sí, la verdad que qué sí. Qué linda época aquella. ¿Eh? Porque estábamos así como que pasamos por el mundo. De otra forma veíamos el mundo. Sí, exactamente. Ahora lo vemos de la misma forma siempre. Trabajando. En la rutina, en la rutina. Exactamente. Bueno, esto ya está quedando. Así que, bueno, ya está quedando. Yo voy a mandar esta al horno y después con esa crema vamos a decorar. ¿Esto es solo para decorar? ¿No lo pisés ahí adentro? No, no, solo para decorar. Ah, me hubieses dicho, me estaba apurando. No, no, solo para decorar. Y este ya va al horno. No pasa nada con los moldes de losa, los podemos mandar perfectamente, que no se rompen. Luego que los sacamos, nos lo vamos a una cosa. Una mesada húmeda. Déjame que le explique a la gente porque sí. Me está diciendo. Yo lo pasa para no cansarme. Si vos lo agarrás así. Trabajás con el brazo y te cansás más. Si lo agarrás así, trabajás con la muñeca. Y es como hay que batir. Claro, es que se bate así, con la muñeca. Con la muñeca. ¿Vieron? ¿Eh? Y es con la muñeca. ¿Ya? Y ahí ya va quedando, ¿no? Ya le queda señora, poquito. Escuche los consejos de Fede que son muy útiles al momento de batir la crema. Entre otras cosas. Claro que entre sí. Otras cosas. Bueno, ¿y cuánto de horno dijiste? Como de horno 40 minutos. 40 minutos. Vamos a tener ahí en el horno. Se va a cocinar a fuego suave. Yo ya tengo tenés uno pronto el otro. Acá. Mostrá cómo queda. Vamos a mostrar este que ya vino prontito. Ven acá, esto queda con la harina de maíz que se la pueden sacar, se la pueden dejar bien húmedo. Qué rico. Vieron que no queda seco. No queda un masacote, no digamos. Queda un masacote, exactamente. Esto lo cortás finito, le colocás un quesito blanco, un fiambre, una rúcula, una rodajita de tomate. Queda espectacular para un cumpleaños, para lo que sea, mismo para una cena rápida.
Era ideal. ¿Y sabes cómo queda muy rico también? ¿Cómo? Cuando hacen carne a la parrilla, hacen pollo o pulpa, la cortan finito y hacen sándwiches con este pan de choclo. Le sacan el jamón a la preparación, choclo y cebolla y carne fileteada. Traeme una colita de cuadril, queda increíble. Qué rico. Queda muy rica esa forma también. Que le falta un poco, ¿no? Le falta un poquito, pero yo ya ahora le doy con un poco de energía. ¿Para qué voy a apagar esto? Me estoy muriendo de calor. Apaga ahí porque nos vamos a quemar. Ahí está. ¿Cómo lo presentamos esto? ¿Ya estamos para presentarlo? No, todavía no, me falta un poquito. Falta un poquito. La crema, le vamos a poner un poquito de romero por arriba, acomodo la mesada. ¿Querés que hagamos una tanda? Exactamente. Hacemos una tanda. Y volvemos. Perfecto, hacemos una tanda mientras yo voy a seguir entonces. Si vamos a tanda, voy a seguir. Y enseguida vimos con más Wendy Guay. Acá tenemos el win pronto. ¿Cómo andas, querido Huguito? Que hoy no nos vimos. No, hoy nos vimos, exactamente. Recuerden que la crema la pueden batir y saborizarla con un toque de pimienta, sal, hierbas. La crema no solo la pasar sandwich con azúcar, sino que también no solo salada. Dulce. Exactamente, no solo dulce. Le ponemos así. Ay, Huguito. Esto sí lo queremos presentar, ¿no? Para qué bomba darle esto, ¿no? Exactamente, si van a hacer sándwiches, no es necesario. Así, un poquito de romero, perejil picado si desean, o la hierba que les guste. Y luego al momento de cortar. A ver. ¿Ven cómo queda adentro? Bien húmedo. Miren qué espectáculo. Los trocitos de choclo, la cebolla, se ve también el jamón. Divino. Ahora lo giramos. Ahí va. Ahí lo tiene nuestro querido Darwin. Espectacular. Acá está, para que disfruten de esta receta fácil que se hace en 5 minutos. Qué bien minutos. Quedó la crema, me dice. La crema espectacular, es lo mejor de todo. La crema, se ve que el que bate la crema tiene muy buena mano. Tremendo. Bate que bate, querido. Tremendo. Huguito, me encantó la permiso propuesta de hoy porque me pareció muy interesante. Se lo merece. Vos te lo mereces. Porque siempre nos recomienda buenas películas. Sí, señor, usted siempre nos recomienda buenas recetas. De la tierra al plato, somos 20 horas.